buenas tardes y bienvenido a un año más a la Ermita de la Vera Cruz. Estamos en la segunda edición de este concierto de jóvenes músicos rutenes. Como novedad, este año pues el acto lo va a presentar nuestra concejal de Cultura, Belén, y le doy de antemano las gracias a ella por presentar el acto y a todos estos jóvenes que con tanto cariño lo han preparado. También pues felicitar a los padres que han tenido mucho que ver en el cómo van a tocar a ellos en este acto. Son muchas las ocasiones que los han llevado a Lucena, que han viajado a Málaga, y lo que hoy vemos pues fruto del esfuerzo de ellos y también del esfuerzo de los padres. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar felicitando al presidente de la cofradía por esta iniciativa. Me parece un acierto traer aquí a jóvenes músicos y darles esta oportunidad. Bueno, yo pienso que la educación en musical es fundamental para cualquier joven que aspire, cualquier familia que aspire a una formación completa. Yo siempre cuento que cuando hablamos de cultura y me reúno con algunos especialistas de literatura, que es mi gran pasión, como sabéis algunos, y hablamos de mucho del cine, de la literatura, de la pintura, yo siempre digo, sí, pero la música, cuando me dicen es que tienes casi un doctorado, yo digo, sí, pero no se toca un instrumento. Es como una asignatura pendiente que siempre, siempre me ha parecido fundamental. Cuando veo a los niños o veo a los jóvenes, los jovencitos de la banda, siempre voy buscando y me fijo en ellos, siempre pienso, van por buen camino. Ellos ya llevan una ventaja importante, ¿no?, con respecto a los que no hemos tenido una educación musical medianamente razonable, ¿no?, al margen de lo que estudias en el colegio, que yo recuerdo que me encantaba, ¿no? Me encantaba la asignatura de música, pero ahí quedó todo, ¿no? Entonces, me parece una iniciativa loable, quiero felicitaros, quiero mostraros mi apoyo y bueno, sé que lo van a hacer muy bien, que para ellos es una experiencia nueva, que los nervios le pueden jugar mala pasada, pero aquí estamos todos para apoyarle y para que se animen a seguir en este camino. Empezamos con Manuel Jesús Campo, que consiguió el tercer premio de Juegos Florales. Comenzó sus estudios musicales en la escuela nuestra de aquí de Rute y continuó en el Conservatorio de Lucena, donde se matriculó en trompeta. Actualmente está en cuarto de enseñanza básica y desde el 2010 es miembro de nuestra banda municipal de música. Bueno, sin más, os dejo con ello. Tiene solo 11 años, o sea que es muy jovencito, ¿vale? Y os pido un aplauso para él.
A ver, que se me ha pesado decir el programa. Es el preludio Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Vale, disculpad. Es miembro de la Junta de Gobierno, cursó estudios musicales en la especialidad de trombón en el Conservatorio Maestro Chicano Muñoz de Lucena hasta el cuarto elemental. Lleva 2 años perteneciendo a la Banda Municipal de Música, de Rute. En varias ocasiones ha asistido a las actuaciones de las bandas municipales de Inájar y de Cuevas de San Marcos. Os pido un aplauso también para él. En este caso se trata de Peace for Concord de Vincent Picaver y de John Williams, Harry's Wonderful World, May the Force Be With You y Olympic Fanfare and the End. Thank you.
Thank you.
nos ha acompañado a Luciano, pues tiene una carrera importante, pues está ya graduado en el ciclo medio de piano por el Conservatorio de Lucena. Además, está en sexto curso de oboe y es miembro de la banda nuestra municipal de Niterrute desde el 2003 y ha asistido como alumno a importantes cursos de la mano de profesionales como Salvador Barberá, oboísta de la orquesta también de Radio Nacional o por ejemplo profesores también suyos como David Walter en el Conservatorio de Londres. A continuación es el turno de Antonio Molina García. Tiene 15 años también, cursa actualmente cuarto de enseñanza profesional en el Conservatorio Maestro Chicano de Lucena, en la especialidad de trompa. Pertenece también a la banda municipal de Rute desde el 2007 y ha sido formado por profesores como Gabriel Córdoba Luque, Isaac Albeni o Antonio López. En este caso va a tocar una pieza de Mozart, Concert número 1, Allegro y Rondó, y otra de Boxa en Irlanda. Un abrazo y un aplauso para él.
Thank you.
la actuación de Belén Molina y de don Antonio González por un problema de don Antonio, que se le ha producido en las manos, se le ha montado las cuerdas. Como sabéis, autor de la marcha de la Virgen de la Veracruz y hermano de esta casa, de la cofradía. Y bueno, esta es la razón por la que no pueden actuar. Daros las gracias a todos por haber venido y, por supuesto, a nuestros jóvenes músicos que han estado aquí, para los que vuelvo a pedir un aplauso. Thank you.